Resultó difícil seleccionar el tema. No por escasez, por abundancia. Toda ciudad esconde, entre su ritmo arrollador, las huellas del pasado. Nos asaltan a cada paso, penetradas, encerradas, medio ocultas por la maraña de cristal y acero. Aquí son las ruinas del México prehispánico, incógnita permanente. Allá, los muros coloniales, los viejos recintos de la vida muerta, o casi muerta. ¿Con cuánta frecuencia en esta ciudad es el presente el que proyecta su sombra en el pasado? Pero, ¿por qué aferrarnos a esa evidencia material? ¿Por qué no encaminar nuestra búsqueda hacia el hombre, hacia lo que en él queda de antiguo, de ancestral? Debe haber algo más profundo que la paña de los viejos edificios, algo más íntimo y esencial. Siempre quedan residuos, añoranzas, dudas. Queda siempre en nosotros algo del pasado. Hay quienes lo esconden recelosos, hay quienes lo muestran con orgullo. Obreros, campesinos, albañiles, cargadores. Pasan días enteros danzando en los atrios y en las plazas. Su altiva imagen es familiar. Tienen algo de lo que se fue sin remedio, de lo que ya no es. La gente curiosa los mira un momento y sigue su camino. Los niños se entusiasman. Los que no tienen trabajo distraen su angustia mirándolos. La danza de los concheros. Nunca falta el comentario añorante y orgulloso. Mírenlos ustedes, qué altivos, qué elegantes. Si así bailan ahora, imagínense cómo habrá sido en otros tiempos. En otros tiempos, sí. Otros tiempos. Pero ahora, en estos tiempos, ¿quiénes son estos hombres? El primer problema fue encontrar un buen enlace con los danzantes. Alguien que sirviera de puente entre dos mundos. Tuvimos suerte. Al poco tiempo dimos con Andrés. Comprendió nuestra intención. Aceptó participar. Nos ayudaría hablándonos de los concheros, relacionándonos con algunos grupos y permitiéndonos seguir, cámara en mano, ciertos momentos de su vida personal. Le pedimos sinceridad absoluta. Bueno, contestó, eso no va a ser fácil. Yo paso la vida actuando. Mi verdad es la actuación. ¿Quién es este hombre? Estudió 2 años en la Facultad de Medicina. Hizo teatro.
y es coreógrafo, bailarín y maestro de danza moderna. Resulta difícil pensar que este es el mismo Andrés que desde hace 15 años cumple invariablemente con todos los deberes de su rango, capitán de la danza azteca. Significados diferentes. Nos habló de la palabra y de la fuerza con un sentido que no alcanzábamos a captar. El propio Andrés resultaba obscuro en muchos aspectos. Por momentos, dudábamos de su sinceridad al participar en la vida de los concheros. La primera prueba, más allá de las palabras, fue su invitación para que asistiéramos a una ceremonia en memoria del hombre que lo inició en la danza azteca, el difunto capitán Miguel Alvarado, a quien reconoce como su padre ritual. Teníamos cierto temor cuando llegamos al sitio indicado, en una de las barriadas de peor fama en la ciudad. Pobreza y niños, como en tantos lugares. No sabíamos cuál sería la reacción de los asistentes al rito cuando vieran violada su intimidad por la presencia de cámaras, luces, micrófono y gente extraña. Andrés, enigmático, nos había relatado que otra persona intentó grabar esa ceremonia antes que nosotros. Inexplicablemente, nada había logrado. Toda nuestra inquietud se disipó en cuanto charlamos con los habitantes de la casa. Su recepción fue cordial y franca. Era una velación, rito de gran importancia entre los concheros. Cada detalle en el arreglo del altar incitaba más nuestro interés y aumentaba nuestra confusión. Nos mirábamos con desconcierto, reflejando todos la misma pregunta: ¿ante qué estamos? ¿Quiénes son estos hombres? Entrada la noche, llegaron los primeros convidados. Cuando se inició propiamente la velación, observamos el trato entre los participantes, sujeto siempre a fórmulas rituales. Andrés
nombró a otros dos capitanes para que dirigieran la ceremonia. Les dio la palabra, que resultaba ser, en este caso, la autoridad tradicional. Ellos, al asistir, le daban fuerza, esto es, lo respaldaban simbólicamente. Durante algunas horas cantaron alabanzas, con emotivos versos de sabor añejo y popular. Cuando estos hombres con rostro de multitud cantaban, su entrega era total. Las cámaras se movían ante ellos sin que nadie prestara atención a su presencia.
Desde entonces, mantuvimos contacto frecuente con algunos danzantes. Charlamos con cada uno de ellos, en sus casas, en su trabajo, durante las fiestas en que danzaban. Organizamos también algunas entrevistas colectivas. Procuramos obtener toda la información disponible acerca de los concheros. Queríamos saber cuál es el nexo que une a estos hombres del siglo XX con aquellos chichimecas que fueron derrotados por el conquistador europeo el 25 de julio de 1531 en el Cerro de San Germán de la ciudad de Querétaro. En el santuario que allí se construyó se conserva una cruz que, según la tradición, apareció en el cielo anunciando lo inevitable del triunfo español. En torno a esa cruz, cuentan, danzaron los derrotados. De entonces, arranca la danza de concheros. He ahí su origen. De 4 siglos de distancia, un grupo de mexicanos, cerca de 40.000, según ellos calculan, se consideran descendientes de aquellos chichimecas y tienen por lema la conquista. ¿Qué buscan conquistar? ¿Por qué dedican tiempo y esfuerzo a la tarea de organizar nuevos grupos de danza por todos los rumbos del país? ¿Por qué peregrinan año tras año a los mismos templos? Esos templos que construyó el conquistador cristiano sobre las viejas pirámides. ¿Quiénes son estos hombres? Aunque nos interesaban todos los detalles de las ceremonias y las danzas, aunque queríamos conocer hasta donde fuera posible la tradición que ellos conocían, nuestro mayor anhelo era comprender su mundo, saber de su vida pasada y presente, de sus aspiraciones, de sus esperanzas. ¿Por qué se aferran a la tradición? ¿Cómo la integran en el mundo actual? ¿Qué sentido tiene para ellos conservarla? Ante estas preguntas, el detalle de sus costumbres pasaba a segundo plano. ¿Quién es Faustino? ¿Por qué es danzante? Tal vez porque vive en una zona que esconde aún secretos ancestrales. En las faldas de los volcanes, cerca de Tepetlixpa, su pueblo, hay muchas cuevas convertidas en oratorios. Allí se reúnen los aurinos, los que trabajan con el tiempo, invocando las lluvias, ahuyentando desastres. Él no es de ellos. Comenzó a danzar desde niño, guiado por su padre. No se casó.
vive con su hermana y sus sobrinos. Tal vez Dante, para llenar su soledad, es menos pobre que muchos otros campesinos de Tepetlixpan. Tiene vacas, huerta, tierras de cultivo. Pero cuando recibe una invitación para danzar, abandona su faena agrícola y emprende penosos viajes. El día en que organizamos una entrevista colectiva en la Ciudad de México, Faustino se levantó a las 3 de la mañana. Tuvo tiempo de ordeñar, antes de que pasara por la carretera el primer autobús rumbo a la capital. No esperaba recompensa alguna de nuestra parte. Acudió porque el capitán Andrés, su compadre, lo había invitado. Y eso convertía la entrevista en una más de sus obligaciones como danzante. Faustino es ferviente católico. Participó durante algún tiempo en asociaciones de la iglesia, pero no podía cumplir cabalmente con los dos compromisos. Escogió sin titubeo seguir en la danza. Se considera heredero de la obligación que su padre contrajo con la danza. Muerto ya, debe honrar su memoria según la costumbre de los danzantes. Cada año prepara una velación para recordarlo. Estuvimos en ella. Como amigos, más aún, como compañeros de la obligación, con canto de alabanzas. Uno de nosotros hubo de tomar este ahumador y ofrecerlo hacia los cuatro vientos, en la misma forma en que lo hacen todos los danzantes al llegar a un oratorio. Este recibimiento lo desconcertó, porque no encuadraba en la imagen de sociedad secreta que por entonces teníamos de los concheros. De sorpresa en sorpresa. Esperábamos una ceremonia semejante a la anterior y pronto advertimos cambios de importancia. Aquí no solo estaban presentes los danzantes, había también un grupo de vecinos y parientes de Tata Félix, el padre de Faustino. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Gloria al Padre y al Hijo, Espíritu Santo, así como la gente y la siempre, todos los hijos, Santo, amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Todos rezaron el rosario, pero ellos no participaron en el canto de alabanzas. Pues dos formas de honrar al difunto, tal vez dos maneras de entender la muerte y la vida. A ninguno de ellos parecía inquietarle esa dualidad. Cada quien cumplía según su propia tradición. La tolerancia es una de las cualidades de los concheros que más nos han impresionado. La cruz de madera que se empleó iba a ser llevada al final de la velación a la tumba de Tata Félix. Con ella hubo una procesión en el patio, bajo las estrellas, rompiendo el silencio absoluto de la noche.
mismo oratorio. Marchamos por las empinadas calles del pueblo, rumbo al cementerio. Que sienten con sus compañeros muertos. Estos no han desaparecido. No están por completo ausentes. Su fuerza se manifiesta siempre, vigilante, superior. Nada escapa a su vista. Pueden ayudar o entorpecer en nuestras vidas. Pueden sufrir también. Cuando regresábamos a su casa, pregunté a Faustino si alguna vez había pensado dejar la danza. Sí, me contestó. Muchas veces. Y más ahora que ya me siento cansado. Pero pienso que a mi tata eso lo pondría triste. Si dejara de cumplir la obligación que él me enseñó, tal vez su ánima no hallaría reposo. Ernesto nos ofreció su hogar para realizar allí algunas entrevistas. Vive en las afueras de la Ciudad de México, en una zona árida y polvosa. Aquí, lo primero que impresiona es la dificultad de vivir. A pocos minutos de camino, hay grandes fábricas y se edifican otras nuevas. En estas casas, no hay agua ni drenaje. Es un sitio indigno de seres humanos. Pero aquí, hay hombres con dignidad. A Ernesto lo consideran como uno de los danzantes que mejor conoce la tradición. Le preocupa que los ritos se practiquen con toda su pureza, que se observen las normas antiguas y se respeten las jerarquías, que acaben las discordias y todos los danzantes se esfuercen por hacer realidad su lema: unión, conformidad y conquista. ¿Cuántas veces se mostró desalentado al relatarnos cómo se está olvidando la tradición? Quienes lo rodean pertenecen también a la danza. María, su esposa, la compañera de siempre por atrios, penas y caminos. Lola, su hermana, viuda del capitán general Gabriel Osorio, de quien heredó palabra y fuerza. Los hijos, los ahijados, todos están en la vida de la danza. En la danza de la vida. A lo largo de sus 56 años, Ernesto ha trabajado en las tareas más disímbolas. Fue obrero industrial, albañil, artesano, hizo de todo. Hoy vive solo de la danza. Todos los domingos, la gran familia va al atrio de la catedral o a la plazuela de Santo Domingo. Desde la mañana hasta la caída de la tarde, baila. Aquí no se trata de danza ritual, sino de atraer al público mediante arreglos espectaculares. Todo se vale para seguir viviendo. Con ese dinero, hacen frente a una larga semana. Una semana más. Hay que distinguirlo. Cuando Ernesto no danza para vivir, vive para la danza. Es entonces el capitán Ernesto, a quien todos quieren y respetan. A él acuden en busca de consejo, de orientación, de conocimientos. Él sabe cómo prepararse para iniciar una danza. Conoce los ritos que oficia el capitán para proteger a su gente contra todos los males que acechan al danzante. Sabe que los que no saben llaman a esto brujería.
de conducir una marcha hasta el altar y pedir permiso. Conoce los pasos, los toques y el nombre de todas las danzas. Conoce las reglas. Sabe la ley de los mayores. Ernesto ha enseñado a muchos jóvenes. Les ha entregado toda su experiencia y su sabiduría. A cambio, solo pide estricto apego a la tradición, porque ha dedicado toda su vida a conservarla. Y porque tal vez allí encuentra su lugar, ese que el mundo moderno pretende negarle. Danzantes celebran la velación de ánimas a la que Andrés nos invitó. Es el homenaje a todos los santos y a todos los difuntos. Cada vela de cebo, que debe estar en contacto directo con la tierra, representa el alma de algún danzante protector. La presencia de las ánimas se invoca mediante un toque especial de mandolina y guitarra de concha. Se llama pasión. Voces que afuera son silencios.
propia tradición. La guardan con celo. La conservan. Indeclinable a la dignidad humana.